mucho gusto saludarlos. Yo soy Juan Ramón Palacios. Bienvenidos a una emisión más de Desvelados. ¿Cómo están? Buenas noches. Muchas felicidades a Lilia, que está cumpliendo años. Lila, felicidades, Lila. Happy birthday. Bueno, mi nombre es Juan Ramón Palacios, para que tú no lo tengas que ser, nada más como comentario. Este programa regresó por y para ti, porque tú lo estuviste pidiendo, tú estuviste exigiendo un espacio para que tu banda regresara, para que tu banda pudiera tener precisamente una ventana donde promover y tocar sus rolas, y por eso decidimos regresar con Desvelados para ti. Y en este mismo sentido quiero recordarte que vamos a tener a buenas bandas, después les digo quiénes porque no sé dónde dejé esa hoja. La traía en la mano y no sé dónde la dejé. Pero luego les platico que el próximo fin de semana va a estar aquí Jonás de Plastilina Mosh y Band of Bitches. Va a estar aquí. Para que corran la voz. Estamos transmitiendo desde el Rincón 18, que está precisamente en Plaza Andenes, en San Nicolás. Pues te sigues toda universidad. Y de repente al lado derecho va a haber un letrerote que dice aquí, ahí es Plaza Andenes, tercer piso en el Rincón 18, para que por favor nos sintonices. Y bueno, aparte de Jonás de la Plastilina, vamos a tener muy buenas bandas. Hoy en un momento más, Aldebarán va a estar en este escenario. El 11 de octubre, Búfalo Blanco y Hugo Segovia. 4 de octubre, Moat y Libélula van a estar tocando aquí. 27 de septiembre, Jules Vera y P-Boy and Friends. Y como les dije, el 20 de septiembre, Jonás de Band of Bitches y Plastilina Mosh. Y por favor, ahí está el súper completo para que lo pongas. No se te olvide que vamos a estar transmitiendo aquí en el Rincón 18 la pelea del Canelo contra GGG. Vamos a tener la pelea del Canelo contra Golovkin. Va a estar muy buena, no te lo vais a perder. Precisamente aquí en el Rincón 18. Para que por favor te des la vuelta, reserva ya, ahí viene el teléfono en el súper, para que apuntes ese número de teléfono y reserves ya, porque va a estar muy buena la noche mexicana, con gran ambiente, muchos shots, va a estar buena la pachanga, y aparte vas a poder ver la pelea. Si me puedes poner el súper del Canelo y Golovín para que la gente lo vea, porque aparte la cerveza va a estar a 21 pesos hasta antes de las 21 horas. Va a estar muy bueno. Así que descuélgate ya aquí al Rincón 18 y chécate, por favor, la pelea del Canelo contra Golovkin el 15 de septiembre aquí en el Rincón 18. Reserva ya al 81-19-18-0662. Te voy a repetir el número para que te lo memorices. 81-19-18-0662. Pero bueno, vamos a comenzar. Hoy en este escenario estará con nosotros Aldebarán y abrimos con Los Quiénes Son. Adelante. Noche, porque la noche apenas empieza y esto dice así. Con el peor de los aspectos y alcohol hasta en los huesos, caminaba en zigzag en la avenida, esquivando a la gente, cantando muy fuerte, triste canción de amor. Se me acercó un policía con toda la intención de llevarme a la comisaría. Tengo que detenerte por tu estado inconveniente. Si quieres que te suelte, solo dime cuánto tienes. Pues tengo toda la noche. Tengo toda la noche. Y seguí con mi camino, buscando quien quisiera brindar y festejar conmigo. Y a lo lejos una dama, sonriendo, fumaba y a señas me habló. Era toda una señora, el escote en su espalda llegaba hasta donde dijo Arjona. Si quieres compañía y disfrutar de los placeres, yo soy a quien buscabas, solo dime cuánto tienes. Pues tengo toda la noche. Tengo toda la noche.
y no pienso descansar esta piel. Y claro que quiero y que sigo dispuesto a pasármela bien. Y así toda la noche tengo toda la noche. Toda la noche. Muchas gracias. Gracias, hermanos. Lucita, todo el Rincón 18, salud. Vamos a continuar con una canción que es una historia real que sucedió en los límites de la República Mexicana y los Estados Unidos de América en el año de 1988. Esto se llama Crónica Marciana. Sonora y Arizona, iba un coyote que cruzaba unas personas. Algo los hizo que detuvieran el paso. Era una nave gigantesca que bajaba del espacio. De tanto miedo quedaron paralizados. Y de la nave descendió un ser muy extraño. El ser les dijo: ¿qué onda con este planeta? Ya no sé ni dónde ando, llevo días en la peda. Los paisas le dijeron: somos fugitivos, nos dirigimos a los Estados Unidos. El ser les dijo: no se me preocupen, raza, yo los llevo a donde quieran, súbansenme a la carcacha. Cerca y no se daban cuenta. Una redada les cayó y los detuvo. A los paisitas los echaron pago aprieta. Y al visitante del espacio, al área 51. Quien tenga entendimiento, escuche y aprenda la enseñanza que esta crónica nos deja. Si no entendieron, ahí les va la moraleja. Si te encuentras con marcianos, pues mejor no te detengas. Si te encuentras con marcianos, pues mejor no te detengas. Si te encuentras con marcianos. Gracias, hermanos, gracias. Bien rápido. A reserva de hacerles la entrevista ya al carbón, sus nombres bien rápido. Jesús Esparza. Aplausos para Jesús, por favor. Y en otra lira, Daniel Martínez. A ver, Daniel, dale tantito. Dale, Jesús. Thunderstruck de AC/DC.
Se las puse bien difícil, ¿verdad? Tararara. Muy bien, pues, ¿los quiénes son? ¿Por qué el nombre de los quiénes son? Pues es la pregunta que todos se hacen cuando ven un grupo que no conocen, ¿no? Entonces, ¿quiénes son? Somos los quiénes son. Ah, muy bien. Claro somos. Bueno, dos roles más y los espero en la entrevista del Carbón para hacer el cambio de banda, ¿va? Y ahorita ahí platicamos cómo empezó el grupo, por qué dos, por qué no cuatro, dónde está el del Güiro, dónde está el Diderijú, etcétera, etcétera, ¿va? Ya está. Señores, señores, recuerden que la ventana de Desvelados está abierta para todas las bandas. Los esperamos precisamente en el Rincón 18 para que tú vengas y te presentes. Acuérdate que aquí empezó el Gran Silencio, Jumbo, Panda, Claxons, Estrambóticos, Molotov. Empezaron en este programa llamado Desvelados. Y cuando empezaron eran bandas nuevas, eran bandas emergentes. Entonces hay que darles oportunidad a todas las bandas que están comenzando. Y si tú quieres tocar en Desvelados, vente al Rincón 18, pregunta por Lizzy, checas la agenda y va. Señores, señores, aquí está para su consideración la propuesta de los quiénes son. Venga. A la fiesta de disfraces. Esta canción habla acerca de los buenos amigos, esos amigos que siempre están ahí cuando te sientes solo, cuando te sientes triste, cuando te dejó tu pareja. Los buenos amigos siempre van a estar ahí, pero para burlarse de tu desgracia, porque así son los amigos, carrilla. Pero esa carrilla es la que nos saca, es lo que nos aliviana. Esto se llama la fiesta de disfraces. Es hora que termine y que salga en busca de alguien. Llamo a mis amigos otra vez para invitarme. Tal vez sea divertido ir a esa fiesta de disfraces. Y vaya consejo el que me dio Chubaca, que me valorara y que la olvidara, que si y que no me arrugue. Ese fue el consejo que dio Freddy Krueger. Luego vino Chucky con todo y navaja y me dijo, siempre hay alguien que nos ama, todo va a estar bien. Me dijo Frankenstein, hay que tener fe en Dios. Me dijo Lucifer. Chubaca, que me valorara y que la olvidara, que siga adelante y que no me arrugue. Ese fue el consejo que dio Freddy Krueger. Luego vino Chucky con todo y navaja y me dijo, siempre hay alguien que nos ama, todo va a estar bien. Me dijo Frankenstein, hay que tener fe en Dios. Dijo Lucifer. Gracias, hermanos. Muchas gracias. Con esta canción nos despedimos. Somos los quienes son. La siguiente canción es una rola. Vamos a cambiar un poquito de género. Este es un son tradicional mexicano. Esta canción se llama Panchito y Virginia. Y la hicimos para el Día de Muertos, para festejar esa bonita tradición mexicana que ya es conocida en todo el mundo. Esta canción se llama Panchito y Virginia. Esto se llama Panchito y Virginia para todos ustedes. Thank you.
clase licuó a todas las clientas. Se murió el muy coqueto con la ceja levantada. Lleva 100 años de muerto y todavía la trae parada. Que sí, que no El cuerpo se muere más no las ganas. Que sí, que no Estar en pierna altos en la cama. Que sí, que no El cuerpo se muere más no las ganas. Que sí, que no Estar en pierna altos en la cama. Respetada, no tuvo media naranja porque nadie la pelaba. Se murió en un incendio, tuvo esa mala suerte. Lleva 100 años de muerta y todavía sigue caliente. Que sí, que no El cuerpo se muere, más no las ganas. Que sí, que no Estar enfiernaditos en la cama. Que sí, que no El cuerpo se muere, más no las ganas. Que sí, que no Estar enfiernaditos en la cama. Y pasó en las alturas un muy extraño suceso. De la nada y de repente se prendió fuego en el cielo. Buscaron a los culpables hasta que dieron con ellos. A Panchito y a Virginia los agarraron cogiéndose de las manos. Con mucho gusto, con mucho aprecio, con mucho afecto. Hablaban cosas bonitas que hablan los enamorados. Y dijo San Juan Bautista, fue amor a primera vista. Y dijo Santa Cecilia, harán bonita familia. Dijo San Martín de Porres, qué buenos son los amores. Y dijo Santa Teresa, ya tráiganse más cerveza. Muchas gracias. Rincón 18, que está precisamente en Plaza Andenes, en San Nicolás, toda Avenida Universidad, y del lado derecho, así en grandote, dice Plaza Andenes. Aquí estamos en el tercer piso, estamos transmitiendo, y ha llegado el momento de la entrevista al carbón, en lo que llegan los quienes son para la entrevista. Quiero comentarte que los mamalones ya están en la casa. Fuerte el aplauso a los mamalones, por favor. ¿Qué onda, Mirvin? ¿Cómo anda? ¿Qué ha habido, Juan? Buenas noches a todos. Oye, está increíble este, ¿qué es Porterhouse? Este es un Porterhouse de pulgada y media. Porterhouse. Mamalón, este, o sea, por como lo veo, primero lo echaste al fuego directo para sellar y luego lo dejaste un rato. Es correcto, lo pusimos 5 minutitos a sellar por cada lado, después lo aventamos a indirecto alrededor de unos 15 minutos y lo estamos acompañando con un salteado por aquí de cebollita, tomate, y trae unos esparraguitos por aquí arriba y tantito cilantrito para acompañar. Para que se vea verde, porque luego hay raza vegana que dice, por eso. Es correcto, es un término parrillero que le dices ahí, tírale tantito verde para que se vea bonito. Solo como dato para mis amigos veganos, solo como dato, ustedes se están comiendo las plantas que producen oxígeno, solo como dato. Nosotros matamos a los animales que se comen las plantas que producen oxígeno. Solo como dato. Es correcto. Ahorita vamos a probar el corte, a ver qué tal está. Yo digo que está especial. Y bueno, aparte, para poder hacer la mejor carne, por supuesto necesitas un muy buen asador. Y aquí, precisamente en el asador Weber, que es este Red Kettle, estamos preparando un... Tortilla cargada.
Esta es costilla cargada, este es un super mega cowboy, el cowboy, y esta es costillita. Pues no la veo muy cargada, que digamos, parece bistec del cero, de ese que le das cuando viene así que la suegra y así. Y el cowboy, bueno, ya contrarresta. Pero bueno, recuerda que Weber tiene para ti no nada más las briquetas para mantener una temperatura precisamente correcta y fija, sino que también tiene los mejores asadores para ti como Red Kettle, que tiene doble manera de que tú regules la entrada del aire. Y si tienes alguna duda, aquí está el termostato donde puedes mantener continuamente la temperatura a la mejor temperatura, que puedas mantener el calor fijo por el mayor tiempo posible para poder hacer los mejores cortes. Definitivamente, para asar un muy buen pedazo de carne necesitas un muy buen asador, pero por supuesto también la mejor carne. Y hoy nos acompaña la raza del güey de Monterrey. No puedo decir que tú seas el güey de Monterrey. No, soy de los socios del güey de Monterrey. el güey junior, güey tercero, güey CEO o CFO. Es de una combinación de todo. El origen fue por medio de lo que siempre decimos, la palabra güey, porque el origen de la marca es en Cancún, porque estuvimos en Cancún, en Playa del Carmen, Monterrey y San Antonio. Y ahora, la carne la veo de muy buena calidad. Esto que trajiste de pulgada y media y el otro de 3 pulgadas, ¿es regia o de dónde la sacan? Es totalmente de Sonora, Chihuahua y La Laguna. Es de una empacadora de allá de Chihuahua, de Sonora, perdóname. Excelente, pues carnita de Sonora, hecha por regiomontanos. ¿Qué más podemos pedir? Miren nomás qué chulada. Ese es el Porterhouse, y acá está el Cowboy. Espero que les guste. Es totalmente artesanal, cero inyección de clenbuterol, todos esos cotorreos, es 100% natural. Mi papaína, que luego ya ves que me ha tocado ir por carnes a otros lugares, no voy a decir qué nombres, ¿verdad? Pero tú compras el pedazo así, y a la hora que le echas el asador, y queda una croquetita. Sí, se absorbe con el fuego. No, esa, de hecho, pueden ver cómo el corte sí es hasta un poquito más inflado, de lo mismo, de la sangre, se comienza a inflamar, y es la calidad de la carne que estamos manejando. Pues estamos para servirles. Si alguien quiere carne del güey de Monterrey, ¿dónde la encuentran? ¿Cómo la buscan? ¿A quién hay que hablarle? ¿Con quién me tengo que acostar? ¿O qué hay que hacer? No, estamos en redes sociales, estamos como el güey de Monterrey. El güey de Monterrey es en la zona de San Antonio, y en Cancún, y Monterrey es güey de Monterrey nada más. Ahí nos pueden buscar, nos mandan un inbox, y ahí cualquier cosa estamos para servirles. Perfecto, entonces ya sabes, la carne del güey de Monterrey. Es más, ¿dónde están los de...? Vengan para acá los quienes son. Pásenle los quienes son. Aguas con el por acá, mejor. Sí, es que acuérdate que este Weber es de gas y ahí está el tanque de gas. Vente por acá de este lado. Fuerte aplauso a los quienes son, por favor, grandote. A ver, los quienes son Jesús Esparza y Daniel Martínez. ¿Por qué dueto? ¿Por qué dueto guitarra, ukulele, guitarra? Pues mira, queríamos hacer un grupo de rock, pero nos juntamos primero él y yo. Hasta la fecha no se nos ha unido nadie, pero seguimos en este rollo. Ya tenemos 3 años haciendo música y pues ahí vamos, ¿no? O sea, al que se quiera unir, aquí estamos puestos, ¿no? De que alguien diga, le falta una guacharaca. Que se venga, que nos escriba. Y sí, la verdad, falta complementar ahí el proyecto, la verdad. Hubo raza que dijo que había estado muy padre la rola de Freddy Krueger. ¿Quién la compuso esa? No, pues es composición de Jesús Esparza. Sí. ¿Por qué una rola de Freddy Krueger? Bueno, quería hacer una canción que hablara acerca del Halloween y pues salió esa rola, ¿no? Me dedico a hacer canciones, aparte del proyecto Quiénes Son, me han grabado grupos como Los Líricos Junior, Arrebanda, gente del género regional mexicano. Me dedico a la composición y este es el proyecto alternativo a la composición del género regional mexicano. O sea, excelente. No, pues qué bueno que se dieron la vuelta. Bueno, a ver, pruébenle tantito la carne del güey de Monterrey, agarren un pedacito. No me vas a decir que eres vegano, ovo, lácteo, chicharronero, no sé. No, pero aquí se nos olvida. Ah, bueno, dale. Give to your body happiness Macarena. ¿Ah? Que también hay espárragos, déjame yo probar un espárrago en honor a todos mis amigos veganos. Vegano, kosher, light y gluten free. Muy bueno. ¿Cómo ves? Buenísima, muy recomendable. ¿Si le pones un Oxxo de 2 pisos? 2. Ya está. Este proyecto alterno lleva 3 años. ¿Qué sigue? ¿Qué van a hacer? Queremos grabar un disco nuevo. Igual juntar más músicos,
hacer un disco más en forma. Ahorita tenemos un disco que está en Spotify, son 5 canciones, es un EP, pero para el próximo año queremos hacer un disco de 10 canciones y pues que este proyecto siga creciendo y nos lleve lejos. ¿Y ahorita ya hay rolas en algunas otras redes sociales? Están en todas las plataformas digitales, están Spotify, YouTube, Play, en todas. Deezer, Amazon, Facebook, todo. Sí, y ¿cómo te encuentran en Facebook? Como los quiénes son. Así tal cual. ¿Quiénes son? Y hay 2 videos en YouTube, 2 videoclips de 2 temas, uno de los que tocamos aquí, para que la raza los cheque. Perfecto, no se diga más de este penoso asunto. Muy bien. ¿Algo que le quieras decir a la raza en lo que me avisen si ya está listo el otro grupo o no? Pues nada, que sigan consumiendo el rock local, nacional, y apoyando a las bandas locales, como siempre. Eso, gracias, compadre. Sí, pues que nos apoyen, que nos sigan en las redes, que nos busquen si les gustó la propuesta, y como dice mi compa Dani, apoyen el rock local. El rock local trae bastante talento. Excelente, muchas gracias, compadre. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Pues quédense a probar. Nomás quiero recordarte que en la pelea del Canelo contra Golovkin la vamos a pasar precisamente aquí en el Rincón 18, que está en Plaza Andenes, en el tercer piso, y tienen una super promo que se llama Borracho por México, que está buenísima la promo aquí en el Rincón 18. 20 cervezas y una botella de José Cuervo, más 4 servicios por $1,000. O sea, puedes venir con todos tus amigos y armar un mega pachangón para ver al Canelo ganarle a Golovkin. Va a estar bueno. Date la vuelta precisamente para la pelea. Aquí el día 15 de septiembre, ven y festeja el grito. Y recuerda que antes de las 9 de la noche la cerveza a $21 y la pelea del Canelo a partir de las 10 en vivo. No va a ser diferida porque alguien por ahí dijeron que en la tele abierta va a pasar. Sí, sí va a pasar por tele abierta, pero va a estar diferida. Entonces, ¿para qué te esperas? Mejor vela en directo, chécala aquí para que estés bien al pendiente. Y no se te olvide, Borracho por México, aquí en Rincón 18, 20 cervezas y una botella de José Cuervo, más 4 servicios por solo $1,000. Te esperamos para que vengas para acá, y ahorita continuaremos con más de las entrevistas al carbón. Por lo pronto, ya está lista la banda, aquí está Aldebarán. ¡Adelante! El viento. Soy un pobre tallador, pero jefe del desierto. Ven alto, corre por mi plexo solar. Nubes en el cielo me invitan a bailar. En un parpadeo tendré que aterrizar. En tus brazos hoy yo podré descansar. Así, a tu lado, a tu lado. Silencio está la felicidad, la flor de la vida en mi jardín está. Mi ángel, cúbreme de esta tempestad. Esclavos del ayer, yo elijo libertad. Así, a tu lado, a tu lado. Libertad, así, a tu lado, a tu lado. Sigue el numeral, sigue el numeral. Le prometo una cosa a nuestro amor astral.
Yo te seguiré a donde quiera que estés. Yo regresaré de donde quiera que yo esté. Sigue el numeral, sigue, sigue el numeral. Le prometo una cosa a nuestro amor astral. Yo te seguiré a donde quiera que estés. Yo regresaré donde quiera que yo esté. Sigue el numeral, sigue, sigue el numeral. Le prometo una cosa a nuestro amor astral. Yo te seguiré a donde quiera que estés. Yo regresaré de donde quiera que yo esté. Así, a tu lado. Aldebarán presente. ¿Cómo andamos esta noche? Dejaron, mira, este es este, mira. Esta siguiente canción se llama Saludo al Sol. Buenas noches, Rincón 18. Gracias a todos los que están presentes. Muchas gracias. San Luis Potosí, San Luis Potosí. ¿Alguien de San Luis Potosí esta noche? Sí, sí. Mi saludo al sol es un rezo para ti, que te cuide en el camino el gran espíritu. Yo venero tu piel, eres todo para mí, que te cuide en el camino el gran espíritu. Ajo, espíritu infinito. Ajo, este cuerpo perfecto. Ajo, los eternos, eternos. Ajo. Sol es la unión entre los dos, que te guíe en el camino el gran espíritu. Y mi sangre se acelera cuando creo oír tu voz, que te guíe en el camino el gran espíritu. Ajo, soy un espíritu infinito. Ajo, en este cuerpo perfecto. Ajo, presente eterno. Ajo. Quiero ser pintor, delinear tu alegría. Gracias Padre Sol por cada sincronía, por cada ocasión que alimentes mi poesía. Gracias Padre Sol por cada sincronía que alimentas mi poesía. Ajo, de un espíritu infinito. Ajo, en este cuerpo perfecto. Ajo. Como presente
Saludo al sol, es la fuerza que me das, que te cuida en el camino del gran espíritu. Ya llegamos hasta aquí, ya no hay vuelta para atrás, que te guíe en el camino del gran espíritu. Yeah, yeah, yeah. Aldebarán presente, Güero Man presente, Desvelados presente. Fuerte el aplauso, por favor, que se escuche. Muchas gracias. Fuerte el aplauso, que se escuche, raza, por favor. ¿Qué onda, compadre? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Hay unos problemas técnicos al principio, pero contentos de estar aquí con ustedes y pues gracias por la invitación, Juan. A ti, compadrito, muchas gracias. Así, Aldebarán. Aldebarán. Sin apellidos ni segundo nombre, José Guadalupe Aldebarán. Así mero, nombre artístico. Ya está. En la guitarra. Luis Enrique. En la batería. Gil Cervantes. Gil Cervantes. Tú debes ser Blanquito Man, ¿ma? Güero Man. Güero Man. Nueva versión. Güero Man. Es que en el Face dice abrazo, Alden, love you, miss you, dice su set, R. Clark Pepín, ¿no es para ti? Alden es él. Ah, era para ti. Es mi carnalita. Ahí está. La amo. Ahí está. Perdóname, compadre. ¿Y nombre completo? Güero Man, Luis González aquí presente también. Gracias, Luis, por el apoyo. Y acá en el bajo, Guillermo Ruiz. Guillermo, muy bien. Fuerte el aplauso para Aldebarán. Está buena la propuesta. Vamos a hacer esto. Una rola más y nos vamos al asador para la entrevista al carbón, ¿va? Ahora, una cortita, güey, porque se están acabando toda la carne allá. Señoras y señores, Aldebarán está en la casa. ¡Venga! Un aplauso para Güero Man. ¡Oh! Se llama Amanecer, gracias Monterrey. Me perdí en el viaje, aún no regreso, sin tanto equipaje, me lleva el viento. Me perdí en el bosque, sorteando caminos. Suenan latidos, corazones unidos, y entre los cerros y Santa Lucía, yo siempre pensé que la culpa fue mía. Amanecer sobre el obispado, tú sabes que siempre estaré a tu lado. Mi alma gemela, aún la recuerdo, su adiós me enseña que nada es eterno. Y entre los cerros y Santa Lucía, yo siempre pensé que la culpa fue mía. Amanecer sobre el obispado, tú sabes que siempre estaré a tu lado. Y entre los cerros y Santa Lucía, yo siempre pensé que la culpa fue mía.
Amanecer sobre el obispado, tú sabes que siempre estaré a tu lado. Gracias, muy amable. Gracias. No te creas, compadre, estoy jugando para que creas que no está jalando el audio. Está mi ingeniero así como que, ¡no, no se oye el micro! Oigan, quiero comentarles bien rápido, el viernes 4 de octubre viene Porter con artista invitado, Los Efelantes, va a estar bueno ese toquín. 6 de octubre, Moderato, viene el Pabellón M, boletos ya están a la venta en Ticketmaster. 19 de octubre, Alicia Villarreal, mi comadre Alicia va a estar ahí en el City Banamex, va a estar bueno también. 20 de octubre es el Tecate Live Out en Parque Fundidora. Va a estar bastante bueno porque va a estar The Weeknd, Chainsmokers, etcétera. Va a estar bueno. 27 sábado y 28 de octubre, Chayanne en City Banamex. 27 de octubre en Arena Monterrey va a estar el Tri festejando 50 años. Y luego el miércoles 31 viene Bumburi, que ese no lo debo de mencionar, pero bueno, ahí está, ni modo. Y el 31 de octubre el Soda Eterno, el tributo a Soda Stereo y Los Cuervos en el Pabellón M. Y el 10 de noviembre va a estar Caifanes, no se lo van a perder. Y el 9 viene Deep Purple. Y aparte, el 4 de octubre vienen aquí a un antro en el centro. Viene King Gizzard and the Lizard Wizard. Es una banda australiana que toca increíble. No se van a perder este toquín porque va a estar bastante bueno. Y el próximo, que es 14 de octubre, vienen a Monterrey tres exponentes de hip hop que vienen desde España, porque saben que en Monterrey somos raza conocedora y que le sabemos bastante al rap y al hip hop. Van a estar, vamos a regalar boletos aquí para que estén bien pendientes. El primero de los exponentes que viene desde España se llama Zeta Pu. El domingo 14 de octubre viene precisamente a un lugar al centro. Así que, si quieres 5 boletos, tengo boletos dobles. Vamos a regalarlos de una vez. 5 boletos dobles para Zeta Pu. Si quieres boletos, lo único que tienes que hacer es mencionarme una canción. Una canción de Zeta Pu y te llevas un boleto doble para que lo vayas a ver. Googlealo de volada. Zeta Pu es español. Entonces ha de ser bien fácil dar con él. Zeta Pu, exponente de primera de hip hop y rap, vale la pena. En Monterrey nos hemos dado cuenta, en Monterrey, bueno, nos hemos caracterizado precisamente por abrirle los brazos a las nuevas propuestas, a las propuestas emergentes, y más si ellos están consagrados, vale la pena que te des la vuelta. Así que, si quieres boletos dobles, tengo 5 boletos dobles para Zeta Pu, el domingo 14 de octubre en un lugar ahí en el centro. Tengo un CD de Remix y 2 playeras de los güeyes de Monterrey, sí. ¿Qué onda, compadre? ¿Cómo estás? Aquí les tenemos unos regalitos, que la doña Meca la ponga aquí Juan Ramón. Son 2 playeritas del güey de Monterrey. Ahí nomás Juan que no sé qué llame. Bien fácil, este es un cowboy, pero el anterior fue un corte que empezaba con P, se los voy a deletrear.
Así de fácil. La primera persona que me teclé, ¿cómo se llamaba el corte? Se lleva las dos playeras, bueno, una playera, y la segunda se lleva la otra. El que me conteste correctamente se va a llevar una playera y luego la otra. Y recuerda que tenemos 5 boletos dobles para que vayas a ver a Zetapu a un lugar ahí en el centro. Bueno, mi mamalón, primero hiciste un corte que no puedo decir cuál es porque luego te ganas las playeras del güey de Monterrey. Pero este es un super mega cowboy. Este es un cowboyzazo patrocinado acá por nuestros amigos del güey de Monterrey. Hecho por Mamalones Grill, una pulgadita. Estamos presentando por aquí poquito de aguacatito criollo y cilantrito. Y de este lado tenemos un molcajete con una base de salsa fresca, así se le llama. Y está presentado por aquí con unos nopalitos, cebollita cambrá. Y este es el huesito del corte anterior. Entonces, por aquí, la racita que se quiera ganar, pues ya sabe qué es este. Este, de ese corte. ¿Cómo? No era T-Bone, empezaba con P. Es correcto. Así que, si tú dices cuál es, te llevas las playeras de El Güey de Monterrey. ¿Dónde está ubicado El Güey de Monterrey? Me dices que hay una en Cancún y una en San Antonio. Sí, estamos manejando totalmente servicio a domicilio. Es este, en Cancún lo manejamos lo que es Playa del Carmen, Tulum y Cancún. Aquí en Monterrey manejamos el área metropolitana de Monterrey y las afueras. Y en San Antonio, también viene siendo todo el área metropolitana en San Antonio, y todos son por medio de domicilio. Nos dan un inbox a la página y ahí nos estamos atendiendo. Perfecto, El Güey de Monterrey, ya sabes, métete a su página de Face, así, El Güey de Monterrey. Y Güey de Monterrey. Pero si tú ves que están hablando en libras, esa no es, esa es la de San Antonio, está medio difícil que desde San Antonio te traigan a Monterrey, ¿verdad? Este, la próxima semana en canoa o en qué te lo van a traer, entonces... La de aquí en Monterrey. Mamalonas también tiene sucursales en Monterrey, San Nicolás. Ya, no es cierto. Este, los invitamos también a que nos den like en nuestra página de Facebook y Twitter, Mamalones Grill, aquí estamos. Perfecto. Saludos a toda la familia, perdón. Gracias, saludos a mi esposa que me dijo que nunca le mando saludos. Sí, cierto, güey. ¿A cuál de las dos? ¿A cuál? No, no, a la oficial. A ver, ¿qué pasa, por favor? Aldebarán, por favor, pásale a la catafixa. Vele fileteando un pedacito. Partner, pásale para acá con tus amigos. Pásenle. Aldebarán, ¿cuándo empieza el proyecto musical? El proyecto musical de Aldebarán, específicamente hace un añito más o menos. Como artista tengo un poco más de 10 años en la escena de Monterrey, pero este es un nuevo proyecto, es un proyecto fresco. Decidimos cambiar el nombre, una nueva imagen. Tenemos una colaboración con el Güero Man, que es un rapero muy aclamado en la ciudad. Ha hecho colaboraciones con raperos, con otros músicos, y tuvimos una colaboración en donde, pues, compartimos ideas y salió una canción. ¿Fue la que cantaron ahorita? Así es, así es. Entonces, un año ya como Aldebarán, ¿y antes cómo se llamaban las bandas? ¿Dónde estabas? Fíjate que, curiosamente, el día de hoy me acompañaron músicos que están en diferentes bandas. Hay unos que tocan todos los fines en el barrio antiguo. Vino uno de importación de San Luis Potosí, así es que agradecido, un guitarro bien chingón, y pues mi buen Güero Man en las voces. Entonces, ¿fue complicado sacar al güero del table para que viniera hoy a cantar? No, no fue complicado. No, primero los amigos. Sí, primero el jalebro, primero la música. ¿Por qué te latió el proyecto de Aldebarán para poder aventarte un dueto con él? Yo creo que es la vibra, la intención del mensaje que trae mi carnal en su música, la frecuencia, el contenido positivo, más que nada. Excelente, pues ojalá que hagan más colaboraciones. ¿Y ya tienes tus roles en redes sociales? Fíjate, qué bueno que me preguntas eso. Justamente esta semana acabamos de terminar un disco, está listo, nada más es cuestión de que se suban a todas las plataformas digitales y a final de mes... vamos a tener un disco en físico, un nuevo disco con 7 canciones que vamos a estar promocionando por la ciudad y por todo México, por todo México. Sí. Para que chequen la colaboración que tenemos en YouTube, Saludo al Sol, Aldebarán con Güero Man. Ese ya está arriba y lo pueden compartir en Facebook y en YouTube, ahí está también ya. Saludo al Sol, ya está en Facebook y en YouTube. Es un video donde si la ves, la historia detrás es una historia de vida o muerte, no. Nos tocó ir a grabar al Gran Cañón y nos andábamos muriendo ahí en el desierto. ¿Cómo crees? Ándale, pues vale la pena ahí que chequen el material. Y después tu disco y hagas de promoción, ¿algunos toquines donde te pueden ver?
esperemos aquí en la ciudad, vamos a esperar ir afuera del estado, pero claro que si se concretan fechas vamos a tratar de avisar a todos los seguidores. 30 de septiembre, toquín a beneficio de Warrior Pro. Warrior Pro lo está organizando. En el barrio antiguo, para que te busquen ahí el 30. Sí, es 30 de septiembre. Excelente. Pues mira, quiero que vean lo que ya está fileteado. Precisamente le ponen las salecitas y déjale caer las sales, o sea, que se vea. Ya está fileteado. No, no son veganos, ni koshers, ni nada, ¿verdad? Tú sí puedes comer carne. Humana también, sí. Por favor, éntrele, compadre, para que pruebes, Layun, adelante, si quieres probar, para que veas qué bueno, qué bien quedó precisamente la carnita por parte de los Mamalones Grill, y es carne del güey de Monterrey. Pruébenla con confianza, recuerda, estamos transmitiendo desde el Rincón 18, precisamente aquí en, viene siendo... Plaza Andenes en San Nicolás, y el Rincón 18 va a estar transmitiendo la pelea para que no te la vayas a perder. Excelente, pues señores, ¿con cuál rola vamos a... porque no está buenísima la carne? ¿Con qué rola vamos a cerrar, Papa Roach? Se llama Abuelito. ¿Qué carne es esta? ¿Qué corte, más bien? Este corte es un cowboy. Es un cowboy de pulgada y media. Suavecito, tender. Ah, like... bueno, pero es que eso también depende de cómo lo hagas. Porque hay mucha raza que nada más avienta la carne así y ya, ¡ay, ahí queda! No, señor, primero hay que sellarla y luego la sacas y la dejas un buen rato a fuego indirecto. Es todo un arte. Exacto, es todo un arte, como componer una buena rola. Bueno, prometemos que te vamos a guardar tantito para que vayan y toquen la última rola y ahorita regresan, ¿va? Gracias. Muchísimas gracias, te agradezco mucho. Partner, compadre, muchas gracias, compadrito. Muchas gracias también a tu banda y a todos los músicos invitados, muchísimas gracias. Y bueno, pues mi güey de Monterrey, nomás para que vuelvas a mencionar las sucursales y la tienda y las redes sociales donde pueden pedir la mejor carne a domicilio. Ok, perfecto. Es en güey de Monterrey, aquí en Monterrey y Cancún. El güey de Monterrey en lo que viene siendo el área de San Antonio. Y les recuerdo, tenemos un giveaway para el 15 de septiembre. Es un paquetazo que es un cowboy y es un porterhouse. Para que lo chequen en nuestras redes sociales, tenemos un giveaway y entregamos antes de la pelea. ¡Ándale! Oye, pues va a estar muy bueno. Ese sí me voy a inscribir, me gusta la idea. Vamos a ver si es cierto. Así como me gusta el término inglés. ¿Qué le pusiste que pica? ¿Le pusiste esa salsa? Pero de este lado. ¿Pero por qué? ¿Has oído el chiste de la India María? De que prepárame una salsita, una que pique, una que no pique y otra que no pique nada. Ese lo hicieron por mí, ese chiste. No como nada de chile. Nada. Bueno, pero quedó muy bien, ¿eh? Yo creo que ya cuando llegue el grupo ya no va a sobrar nada. Bueno, pues quiero agradecer a toda la gente que nos estuvo viendo. Muchísimas gracias por haber visto una transmisión más de Desvelados. Quiero agradecer a mis amigos del Güey de Monterrey, a Mamalones Grill, por supuesto a Liquid Productions. ¿Dónde está Luis? De Liquid Producciones. Bueno, ahí le mando un abrazote a Luis. Y agradecer, por supuesto, a los quienes son y al Aldebarán por haber tocado hoy. Todos los jueves de 9 a 10 estamos presentándote nuevas propuestas. No se te olvide, hay que apoyar al talento regio. Vienen muchos eventos. Va a haber muy buenos conciertos para que no te los pierdas. Muchas gracias. Yo soy Juan Ramón Palacios y se quedan con Aldebarán. Gracias. Buenas noches. Déjame, me como otro pedacito de carne antes de despedir la transmisión. No, bueno, nada más recordarte que tenemos para ti las dos playeras del güey de Monterrey. Si tú contestaste correctamente que era Porter House, de volada te las puedes venir por ahí ese próximo jueves y te las llevas. Y de los 5 boletos dobles de Zetapú, nada más era mencionar una de las rolas y te la llevas el 14 de octubre. Va a estar bastante bueno Zetapú. Ándale, vamos a echarnos este último pedacito, a ver qué tal. Déjame ver. No hay fila. Pásenle. ¿Cómo no? Ándale, compadre, pásenle. Sí, claro, pásenle, compadre. ¿Cómo les fue a los sultanes? Ay, no, perdimos, nos fue mal hoy. Pero bueno, vienen bien fuertes los de Tijuana. Buenísimo. Dale. Por favor, compadre. Ahora sí.
¡No se duerman! ¡Sigan viendo! Abuelito, jabalito, mezcalito, flechas de oro, lluvia, trueno, mar adentro, agua y fuego, tierra, viento, colores santos y vitatrones y Anahei, Neyaleim, y Anahei. Aguacate, paliacate, extrañarte, es pronunciarte, yeah, verbo carne de mis ancestros, es mi sangre, es mi alma, son mis ideas y vibraciones, y Anahei, Neyowei, y Anahei, Neyowei. Gracias, buenas noches. Muchas gracias.